Bienvenidos a Equipo. Comenzamos la semana hablando de la articulación temporomandibular. Haremos un equipo anatómico. Es la articulación que comprende los dos maxilares y la que nos ayuda a masticar, a gesticular, a hablar, a reírnos. Ya os podéis imaginar que está todo el día moviéndose. Incluso en algunas personas, también por la noche. Ni siquiera descansa por la noche. En un rato estamos con vosotros. Bueno, y ahora sí, comenzamos. Bueno, la articulación temporomandibular, o como podéis escuchar en otros sitios, abreviada ATM, está formada o está en relación con el músculo, el hueso maxilar, los dos maxilares, que es uno, pero originariamente son dos huesos maxilares, y el hueso temporal, ¿vale? Los huesos temporales, que son dos huesos que conforman la arquitectura del cráneo y se encuentran situados a nuestros laterales, ¿vale? Donde las orejas. Obviamente también guarda relación con el resto de nuestra cabeza, con el cuello, con la cintura escapular, con el resto del cuerpo. Iremos avanzando. Vale, esta articulación que une, como hemos dicho hace un momento, el hueso temporal con el hueso maxilar, es una articulación que en la parte del temporal tiene esta forma, ¿vale? Este huequito. Ya sabéis que no vamos a dar nombres técnicos, queremos entenderlo de manera sencilla, ¿vale? Tiene este huequito. Y la parte del maxilar es así, como una punta, como un enganche. De manera que articula y encaja y hace este movimiento. ¿Vale? Esta articulación, dentro de ella, en la conjunción de ambos huesos, tiene un menisco o un disco, muy similar a los discos intervertebrales, pero obviamente mucho más pequeñito, ¿vale? En conjunción con el tamaño de toda la articulación. Este disco lo que hace es proteger ambos huesos de la constante fricción y la constante entrada y salida, ¿vale? Este disco está sostenido o sujetado por unos pequeños ligamentos, ¿vale? Uno en su parte posterior y otro en su parte interior, para darle a este disco pues una sujeción, ¿vale? Y que esté siempre en la zona donde tiene que estar, de manera que cada vez que entre el cóndilo, que es la parte prominente de la mandíbula, cada vez que entre en contacto, el disco esté ahí para recibirlo y frenar o amortiguar ese contacto o ese impulso. La articulación temporomandibular, además, está en movimiento o le da movimiento los músculos, pues como todo en el cuerpo, cada músculo se encarga de mover a través de la contracción y de la elongación las articulaciones. En este caso, en la articulación temporomandibular, los músculos que están relacionados y que además son músculos muy importantes porque, como hemos dicho antes en la intro, estamos todo el día utilizándolos para todo. Incluso si estuviéramos callados, sin hablar, el simple hecho de deglutir, de tragar saliva, ya pone en funcionamiento esa musculatura. Por tanto, es un equipo que está constantemente trabajando. Entonces, vamos a prestar especial atención a los músculos temporales, que reciben el mismo nombre que el hueso, porque se hallan pues en esta zona, ¿vale? Son dos músculos que
en realidad son muy aplanados, muy amplios, como un abanico. Imaginaros que realmente la mano es el músculo y lo que hacen es cubrir esta parte del temporal y esta parte del temporal. Después también, otro de los protagonistas de esta articulación es el músculo masetero, los maseteros, porque son dos, como son dos articulaciones, en todo momento lo haremos de parejas, de pares. Músculo masetero es un músculo aplanado también, de unos 2 centímetros, 2,5 de ancho, ¿vale? Que se encuentra tapizando desde el inicio de la articulación, que estaría en esta altura, hacia abajo, y se iría a enganchar en el reborde, aquí es el ángulo de la mandíbula, pues en este primer tercio del ángulo mandibular, ¿vale? O sea que si lo visualizáramos sería un músculo aplanado del grosor de estos dos dedos aproximadamente, que tapizaría parte de la articulación y cubriría el resto de la zona de la mandíbula. Es un músculo súper potente, ¿vale? Es uno de los músculos con los que masticamos. Y ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, la fuerza impresionante que tiene la mandíbula del ser humano. O sea, podemos apretar hasta un montón de kilos de fuerza. Y es en parte gracias a estos dientes, estos músculos, los maseteros. Otros músculos importantes que forman parte de esta articulación son los pterigoideos. Probablemente este nombre os suene porque lo hayáis oído alguna vez, o si no lo habéis oído, lo estáis oyendo ahora mismo. Pterigoideos hay varios. Hay los pterigoideos internos, que estarían dentro de la cavidad bucal, al fondo, en la cara externa, pero por dentro de la articulación temporomandibular, y después los pterigoideos externos, que estarían también intrabucales, pero por la otra cara de la articulación temporomandibular. Estos dos pares de músculos, los pterigoideos, son esos que, si habéis ido al osteópata o al fisio o alguna masajista así que tiene conocimientos un poco de todo, son los que o bien nos accede por aquí abajo o bien con un guante y en la técnica intrabucal introduce un dedo hasta la parte posterior de la boca buscando esa articulación y presiona y sentís una sensación muy rara, como de uff, de dolor, de este que se te cae la lagrimilla, pero después enseguida es como puf, y es la descompresión de la mandíbula. Bueno, pues esos músculos, los pterigoideos externos e internos, el masetero, los maseteros, y los temporales, son los músculos principales que se encargan de manejar la mecánica de la articulación temporomandibular. Hay otros músculos que no están directamente en contacto con esta articulación, pero que son vecinos y que de alguna manera pues también tienen que ver, que son todos los músculos relacionados con la lengua, todos los músculos relacionados con bajar la mandíbula, que son los supraioideos, que el ioides es un hueso pequeñito, es el único hueso del cuerpo como con forma de herradura y dos colmillitos, que está suspendido en el aire, no articula con ningún otro hueso y solo está suspendido porque está enganchado con diferentes músculos. Entonces hay unos músculos que están por arriba y unos músculos que están por abajo. Son músculos muy pequeñitos, tanto de longitud como de grosor, y son los encargados de realizar las funciones de deglución, de habla, de coordinar todo este movimiento. Entonces, como podéis ver, toda esta zona que dices, pues aquí tampoco hay tanto. Bueno, pues sí, es que hay un montón de estructuras. Y hemos hablado solamente de huesos y músculos, pero jamás tenemos que olvidar que a estos músculos, a estos huesos, siempre les acompañan sus arterias, sus venas,
sus nervios y todos estos componentes tienen igual importancia. ¿Qué pasa cuando no se da un correcto funcionamiento de esta articulación o, que es lo más habitual, cuando estamos muy estresados y estamos enfadados y vamos agobiados y no decimos lo que nos pasa y entonces nos mordemos la lengua o resulta que nos han hecho un par de extracciones y ya la mordida no es la misma que antes? Esta articulación, que pensar que son dos y tienen que trabajar al unísono. En cualquier momento que pase algo en el interior de la boca, se va a ver afectada. Pero sobre todo a día de hoy yo creo que lo que más influye en esta articulación es el nivel de estrés. Y el nivel de estrés ya sabéis que va acompañado de una afectación de nuestro sistema nervioso, que vamos por las nubes, que no dormimos bien, que probablemente no decimos lo que sentimos o cómo lo sentimos y nos guardamos las cosas y vamos apretando y nos enfurruñamos y esto, toda esta zona de aquí se empieza a cargar. Y entonces no descansas bien por la noche porque tu cerebro sigue ahí con el run run y esta articulación sigue también ahí. Entonces comenzamos a apretar los dientes y entonces nunca descansa. Y lo que comienza aquí después acaba extendiendo a dolores de cabeza, que no sabemos por qué me duele la cabeza. Y ¿sabes qué? Es que también las cervicales. Hemos dicho toda esta relación con los músculos supraioideos e infraioideos, pero es que obviamente guarda relación, están al lado, con las cervicales. Y después esa tensión en los hombros, que tampoco sabemos dónde viene, ¿tiene relación o no tiene relación? Pues hombre, sí, ¿no? Porque ese nivel de estrés, ese mal descanso, esta articulación que no le damos momento, pausa de recarga, de descanso, está todo el día ahí. Y poneros a pensar el número de veces que movemos la boca, que esta articulación se abre, se cierra, se abre, se cierra, para hablar, para reírnos, para besar, para gritar, para insultar al jefe, para gritar al tío de enfrente. No para. Por tanto, pues es normal que se vea afectada y que por ende todas las zonas periféricas también se vean afectadas. Y hasta aquí. Se puede profundizar mucho más, pero lo más básico yo creo que lo hemos compartido. Beso.